35 kilómetros de Encarnación se encuentra Carmen del Paraná, la capital del arroz y cuna de la independencia nacional, donde el 9 de marzo de 1811 se librara la batalla de Tacuarú y que en su antigua estación del ferrocarril se creó el museo de la ciudad. Estamos visitando un lugar emblemático lleno de historia que es un museo. Para ello contamos con la guía y referente del museo, que nos va a contar un poco lo que alberga la historia de Carmen del Paraná en este museo. Carmen del Paraná fue fundada el 24 de abril de 1843 y este museo fue fundado, fue creado más bien la Secretaría de Turismo en enero del año del 2012, fue creado la Secretaría de Turismo, a raíz del cual también se previó abrir la estación, la ex estación del ferrocarril, como museo. Fue inaugurado como museo con las estructuras que van a ver, la historia que cuenta nuestro museo hoy día. ¿Qué podemos mirar, qué podemos apreciar dentro de este museo? La primera parte habla de la historia del ferrocarril, tenemos todo lo que es relacionado con la historia del ferrocarril. La segunda parte está dirigido a los inmigrantes. Después de la guerra mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos la inmigración de la gente europea que fueron viniendo al Paraguay, ¿verdad? Y Carmen del Paraná fue una de las zonas que albergó a esta gente que vino de Europa, ¿verdad? Después tenemos la otra parte que habla de la historia de lo que es el campo, todo lo que trajeron también los inmigrantes con ellos, la siembra del arroz, la cosecha de arroz, todos los elementos que hablan de esa... los elementos de trabajo que ellos traían para labrar la tierra. Y la última parte que habla del Carmen del Paraná antiguo. Se tiene que ir agregando también la parte del Carmen del Paraná moderno, que es el actual, ¿verdad? Que es lo que nos falta en este momento todavía agregar. Pero tenemos las fotos de los inmigrantes, del Carmen del Paraná antiguo y de la historia del tren. Hay que considerar de que Carmen del Paraná era un punto estratégico, un punto estacionario de los viajes que se realizaban en tren de Encarnación para Asunción. Carmen del Paraná tuvo su tiempo de auge en el año 1930, ¿verdad? Donde la gente de alrededor, de Fran, Coronel Bogado, todos venían a Carmen del Paraná para tomar el tren, ¿verdad? Y esta era la zona más que en ese tiempo inclusive te contábamos con banco en ese tiempo, y era un auge tremendo en ese tiempo de los años 30, ¿verdad? Aparte de conocer lo que es el museo, la historia viva, la historia de Carmen del Paraná, ¿qué más se puede conocer? ¿Qué se puede conocer de la ciudad de Carmen del Paraná? ¿Algunos atractivos que la gente pueda venir en estos días próximos a feriados largos? Hoy en día tenemos 10 kilómetros de costanera, gracias a la EBI y al trabajo de Yasunetá, ¿verdad? Tenemos 10 kilómetros de costanera, como dije, tenemos el monumento a la batalla de Tacuarú, que es su aniversario es el 9 de marzo, y tenemos también 3 posadas turísticas que fueron habilitadas ya también el año pasado. Y aparte de eso, tenemos muchas historias ricas en las iglesias, por ejemplo, de la tradición antigua, lo que es europea, que son en las colonias. Voy a cantar a mi cuna, la del pomposo Amambay,
radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque mombiri, a cantarte voy, y tampoco a ti, y cual mairumbe, a la reseda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé su vida en dolor, llena de aflicción, hoy al recordar quiero regresar a tu Encarnación. También llegaremos hasta la capital departamental, Encarnación, que la veremos distinta sin el bullicio de sus playas rebosantes. Pero esta hermosa ciudad siempre tiene algo que mostrar a Descubriendo el País. Del Paraná, besa tu loma clavel y a tu virgen de Itacuá, adora al guaraní fiel. Distante añoro tu selva, mi leja la Encarnación. El día que a ti yo vuelva, tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque mumbirí, a cantarte voy, y tampoco a ti, y cual mairumbe, a la reseda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, y era la prisión, hoy al recordar quiero regresar a mi Encarnación. Para pautar en Descubriendo el País, que desde hace 15 años sigue recorriendo el Paraguay, llámenos al 0981 40 45 15.